noches, son las 22:10 en territorio nacional. Sean bienvenidos a Irreverentes en este martes, donde, bueno, estaremos discutiendo lo que parece ser, por el momento, el desenlace de un conflicto que venimos siguiendo ya desde hace más de un mes. José García, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Andrés, buenas noches a los compañeros presentes. Estar contento y feliz de acá, aunque un poco triste por la derrota de Irán y de Ecuador. ¿Qué tal, Mauricio Zárate? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, don Andrés? Hola a los contertulios y hola a todo el público de Avillarra. Alen Kisbert, muy buenas noches. ¿Qué tal, Andrés? Caballeros, señor. Buenas noches, público de Avillarra. Gracias. ¿Y qué tal, Javier García? Muy buenas noches, ¿cómo vamos? Buenas noches, Andrés, buenas noches, José, buenas noches, compañeros, buenas noches, público de Avellala, y felicitar a las compañeras Natalia Linares y Valeria Duarte, que estuvieron hoy día una tremenda exposición en el Nairagüiri. Perfecto. Mandamos un saludo a nuestras compañeras que hoy día, bueno, no pudieron asistir. Bueno, como les iba mencionando, hoy día la Cámara de Senadores sancionó, aprobó y remitió al Ejecutivo, o sea, al presidente, la ley que va a viabilizar el censo el 23 de marzo del 2024, ya prácticamente para ser promulgada, tal y como había sido, vamos a decir, la salida que se halló en Cámara de Diputados por sugerencia de Tuto Quiroga, de la oposición y también recibida por parte de la banca del Movimiento Socialismo. Y que, bueno, se da este desenlace, pero sin duda podríamos decir que hay un reacomodo de las fuerzas políticas a nivel nacional. Hemos observado en las semanas pasadas que hay algo que está pasando con el fenómeno camachista. Se ha visto debilitado, se ha visto fortalecido. ¿Qué ha pasado con las fuerzas, las clases sociales en Santa Cruz? Ahora, nuevamente, después de, yo diría, casi 2 años, la discusión política y la pulseta política ha vuelto a la Cámara, al órgano legislativo, a las cámaras de senadores y diputados, lo cual creo que es una novedad. Y bueno, ahí hay mucho que reflexionar en torno a qué sucedió y, bueno, qué pasará al respecto. Vamos, por favor, con nuestra nota y empezamos con la discusión. También los he aprobado en sus dos estaciones, el grande y el detalle, siendo la Cámara de Senadores, Cámara Revisora, queda sancionada la presente ley, remítase al órgano ejecutivo para fines constitucionales de promulgación. Bueno, hemos aprobado un proyecto de ley que no vulnera absolutamente nada al decreto supremo 4824 que fue elevado, ¿no?, por nuestro hermano presidente. Me sorprende escuchar y decir, solo es un recordatorio. O sea que a todos los proyectos, a los decretos de ley del presidente vamos a tener que sacar una ley recordatoria. Se está premiando a vulneración de miles de derechos humanos. ¿Sabe cuál es mi temor y parte de mi razonamiento? Dice que esto en 2024 va a empeorar. Creo que estamos perdiendo autoridad como Senado. Pero estoy confundido. Nuevamente me pregunto, creo que hoy día, con la disculpa del caso, nació una nueva bancada, no sé cómo se llamará. Creo que marcamos la diferencia en un país que necesita reconciliación, en un país que necesita una nueva forma de hacer política. Hemos unido fuerza para poder aprobar y sobre todo que se pueda pacificar el país. Recordemos que el proyecto de ley fue presentado por la diputada Daisy Choque del MAS y complementado en la Comisión de Constitución de Diputados en consenso con las 3 fuerzas políticas. Estamos convencidos de que los contenidos del decreto supremo 4824 están en vigencia desde el momento en el cual han sido promulgados, en estricto apego a lo que señala también nuestra Constitución Política del Estado en el régimen de competencias. La norma ya sancionada, que deberá ser rechazada o promulgada por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, en los plazos constitucionales, no afecta a la fecha del censo, 23 de marzo de 2024, definida por el Decreto Supremo 4824. Muy bien, antes de pasar la palabra a los irreverentes, reviso un poquito las cifras que se vieron en el Senado. Fueron 22 votos a favor de la ley de los 36 senadores que componen la Cámara de Senadores. 7 que aprobaron, fueron 7 los del oficialismo que aprobaron esta ley.
y se requería pues de 21 votos, ¿no? Fue exacto. En Cámara de Diputados tenemos que igual con más de 2/3 fue aprobada la ley, que fueron 92 votos los que estuvieron a favor y hubo 119, 11 fueron abstenciones, gente que decidió no votar, y 18 que estuvieron en contra. Podemos decir, bueno, que la ley pasó en ambas cámaras pues con bastante holgura. Ahora sí, Alenquis, ven, por favor. Oh. A ver, solo para empezar algunos detallitos. Uh-huh. Toquemos el tema de partidos, la actitud del señor Loza y obviamente la presencia del INE, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, señor Loza, y me pareció interesante, me siento confundido, dijo, y creo que realmente está confundido, no lo dijo discursivamente porque se rascó la cabeza y como que, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Soy senador o soy dirigente sindical? ¿Soy activista político o defiendo a un sujeto? Entonces, esa actitud es lo que él mismo dice, estamos perdiendo, ¿qué dice? Perdiendo... Autoridad. Autoridad. La pregunta es, ¿algún momento tuvieron autoridad en los últimos meses o en esta última gestión? Yo creo que no tuvieron ningún tipo de autoridad. La solución, la propuesta de ponerlo al debate en la Cámara de Diputados y Senadores, el conflicto del censo, y aprobarlo con un proceso de ley, no ha sido una propuesta de ninguna de las bancadas, ha sido gracias a un sujeto un sujeto determinado que dijo, bueno, pongámoslo al debate de la ley. Y ese fue el debate. Entonces, realmente, el Senado y diputados están desorientados, están perdidos, están confundidos y obviamente no tienen autoridad. Entonces, eso tenemos que estar conscientes y en función a eso tenemos que estar conscientes que los impuestos que se pagan o de donde salgan sus salarios realmente es un derroche económico que el Estado está haciendo frente o con estas personas. Hablamos de los tres partidos, por supuesto. Siguiente, el partido. No sé si los compañeros seguirán defendiendo que el MAS no está fracturado, solo son diferencias discursivas, de imagen y demás. Desde mi lógica, espero no ofender a muchos masistas, el Movimiento al Socialismo, que no es partido político, bajo el criterio de los compañeros que aquí siempre lo han defendido, es un movimiento, es un instrumento, es un proyecto, pero no es un partido. Entonces, bajo esos criterios, este fenómeno social llamado Movimiento al Socialismo no tiene el criterio ni la capacidad de generar concentración orgánica, lo que se llama militancia orgánica, y como tampoco tiene la capacidad propositiva de decir qué está pensando Bolivia ahora. Y en función a lo que se ve ahora, que es una crisis muy evidente, que ha tenido muchas otras de menos evidencia, muestran que su única capacidad como gobernantes de un Estado, Movimiento al Socialismo, ha sido gracias a los recursos de, en este caso, dirigidos sobre todo sobre la venta del gas, cuyos recursos han generado ejecución de proyectos como buenos alcaldes, pero no como gobernantes, porque nunca se ha generado un ¿qué es Bolivia? Más allá del discurso constitucional que tenemos que somos pluralistas y demás elementos, pero en su accionar cotidiano no son más que una mirada municipalista. Hagamos obras, hagamos canchas, hagamos escuelas. Que esté bien o esté mal, otro debate. Pero esa no es la responsabilidad de Estado. Esa no es la responsabilidad de Estado. Entonces, el Estado... con él, sí, concreto. El partido no tiene la capacidad. Por último, ¿dónde está el INE realmente? ¿Dónde está? ¿Ausencia de Estado una vez más? Con eso me quedo, Andrés. Javier. Sí. Yo creo que vuelvo a decir algo que he dicho en esta mesa ya varios días. La ley es una formalidad. La ley solamente viene a hacer el acto formal de boda de la derrota de la élite cruceña. Nada más que eso. O sea, cuando la élite cruceña levantó el paro, cuando la élite cruceña, cuando Camacho dijo, bueno, la fecha no es tan importante, cuando Cuellar dijo, no, es que hubo excesos en el paro, cuando Calvo desapareció de la opinión pública, cuando fueron a tratar de quemar la casa Calvo, todo eso es el evento real. Lo del parlamento es una formalidad, es la elección de ropas para la boda. Ya. Ahora, dicho eso, yo creo que hay algo que tenemos que tener muy claro. El Movimiento al Socialismo ha llevado a cabo la mayor reforma del Estado Nacional que se ha hecho desde el MNR. Solamente el MNR puede compararse en términos de escala de reforma del Estado Nacional. Reforma educativa, reforma sanitaria, reforma agraria. Señores, Bolivia, el MAS acabó con el esclavismo en Bolivia. El MAS ha sido responsable de que las élites cruceñas ya no tengan comunidades esclavas.
en el Chaco cruceño y en Chiquitanía. Haya sido el más, el que ha liberado a los últimos pueblos indígenas cautivos. Entonces, todo este proceso de politización es resultado de la obra del MAS. Entonces, esta cuestión de las obras, etcétera, es parte de la gestión pública, pero sin duda que el MAS tiene un proyecto político mucho más grande. ¿Quién decidió abordar el tema de Araya? El MAS. ¿Quién decidió abordar el tema de industrialización? El MAS. ¿Quién decidió, quién logró eliminar la mitad de la pobreza extrema en este país? El MAS. Entonces, en ese sentido, hay una propuesta de Estado. Ahora, dicho eso y cerrando, creo, lo que creo que sí es muy importante notar es que hay una ruptura en la propia derecha. ¿En qué sentido? Si todavía había alguna esperanza de que el movimiento Pitita existiera como algo real, como algo concreto, esa esperanza ha desaparecido. Esa esperanza que tuviera la derecha ha desaparecido. El pitismo como movimiento de distintos sectores agrupados, sectores de clase media, trotskistas, extrema derecha, esta combinación rara en la que María Galindo estaba dándose la mano con Camacho, eso ha muerto. Eso ha muerto. Y en ese sentido, lo que queda ahora es lo que quedaba antes. Distintos grupos de oposición articulados desde distintas posiciones ideológicas que se odian más entre ellos que lo que odian al MAS. Y con esto termino. Lo grave es que en esta nueva división han cambiado también las correlaciones de fuerza. Todo lo que llamaríamos la derecha tibia, la derecha moderada, estos esqueletos del siglo XIX que son los liberales, los centristas, los republicanos, etc., han pasado a quedarse con un par de diputaciones en el Parlamento y no existían las calles. Lo que existen en las calles son movimientos paramilitares de extrema derecha y un par de sectores sociales que están peleados con el MAS. Todo lo demás no existe. Mauricio. Súper. Antes, porque tengo que decirlo, María Galindo nunca se dio la mano con... Con Waldo, perdón, con Waldo. Sí, sí, es sí, amigo sí, de Waldo. Sí, bueno, sí, es sí, bastante con diferente. Con Camacho, sí. Bastante diferente Waldo y Camacho. Sí, a ver, hoy día escuchaba o leía que Gabriela Montaño, la ex senadora y ex diputada y ex ministra, Gabriela Montaño decía que todo el conflicto del censo demostró una oposición hiperfragmentada. Y no pude evitar reírme, porque literalmente esta es la segunda muestra, esta es la segunda muestra de grieta, de ruptura del movimiento al socialismo, pero de manera ya extremadamente clara. Primero tuvimos los impresentables gritoneos en la Asamblea Legislativa, donde se empezaron a gritar por el tema de la elección del presidente de diputados, Jerjes Mercado. Y después tenemos esto donde empezaron a llamar traidores de un lado a otro, empezaron a decir que eran aliados de Camacho. Yo entiendo que todo partido político tiene cierto tipo de disidencia, tiene cierto tipo de... Pero gritarse traidores, no sé si es simplemente una disidencia normal en un partido político, ¿no? Me parece que no. Yo creo que es una ruptura del movimiento al socialismo, pero que... Y está totalmente clara. Y clara muestra de eso, no creo si fue Loza quien lo dijo, cuando dijo, quien haya dicho, no sé de qué nueva bancada hay, no sé cómo se va a llamar, de qué partido va a ser esta nueva bancada, refiriéndose a sus colegas del MAS. Entonces, está bien, démosle paro a la oposición, muy bien, siempre se le da palo, pero hay que ser claros, el MAS está roto. Entre el evismo y el... Entre el evismo y tal vez el masismo, ¿no? Porque yo creo que el masismo real tiene una lógica, el masismo de verdad tiene una lógica, desde mi punto de vista, al menos pretendía tener una lógica de renovación. Y ahora uno lee renovación es traición. Entonces, bueno, parece que ya está fragmentado el MAS, y eso es un punto bien importante, sobre todo considerando que yo creo que el 2023, sobre todo a mediados del 2023, ya se van a ir perfilando los temas de candidaturas, pero es clarísimo, ¿no? Uh-huh. Como último punto, me da muchísima curiosidad si el presidente Arce va a promulgar la ley antes o después del Silala, del resultado del Silala, que bueno, todos sabemos. José. Bueno, creo que en una lectura humilde de lo que es el movimiento al socialismo, claramente lo podemos encontrar una definición que plantea el propio Marx
y Bakunin cuando hablan de la Internacional, que es un partido de la clase obrera. El MAS es el partido de los movimientos sociales. Esa ha sido su nota desde el 2002. Lo ha demostrado el 2005 en adelante. Que tiene disidencias, yo creo que es el único partido que tiene un espacio de debate acalorado, con muchas intenciones, con muchas expresiones, claro, como es el pueblo, acalorado, pero que eso no necesariamente implica una ruptura. Yo por lo menos creo que no se puede hablar de una ruptura. ¿Por qué? Hemos tenido un problema con Félix Pazzi. Recordemos cuando se salió del partido, miembros que trabajaron con Félix Pazzi, y el MAS no murió. Y eso fue el 2015. Se tuvo ruptura con diferentes miembros que habían apoyado en su momento al MAS y que no siguieron en el MAS. El MAS siguió. Y siguió siendo mayoría. Ahora se plantea una división entre el luchismo, entre la renovación. Ahora la oposición saca que... la oposición conoce mejor al MAS ahora que los movimientos sociales. Es algo, en mi opinión, cómico. Porque si nos fijamos, el MAS es el único partido en el que puedes oponerte a las posiciones de altas figuras y no tener riesgo, como en Creemos, de perder curul con la parte de USS. USS. Uh-huh. Y que los manden a callar, como el caso de Andrea Barrientos. ¿Se imaginan ese grado de disidencia en un partido en el MNR con Gonzalo Sánchez de Lozada? Cuando Ñuflo Chávez se peleó con Gonzalo Sánchez de Lozada, un miembro que había sido parte de la guerra civil del 52, lo mandaron a volar. Y ni siquiera fue una pelea abierta. El MAS no. Es el único espacio en el que pueden debatir. Y este intento de fractura, que se viene señalando que el MAS tiene fractura desde el 2005, que Álvaro iba a golpear a Evo, esa fue la excusa que planteó Carlos Valverde para el caso del separatismo, y sigue siendo el partido más grande de este tiempo. Entonces, si queremos preguntarnos si el MAS tiene un problema o no, veamos las bases. Se posicionó la cabeza de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba. ¿Quiénes asistieron al evento? Evo Morales y David Choquehuanca. Los dos dieron discursos. Evento en Peñas. Luis Arce y Andrónico Rodríguez y Leonardo Loza. Entonces, vemos en las bases una unidad. Vemos el pacto de unidad. Hay una posición clara. Y el favor que hace en ese sentido la oposición es, se embarra derrota tras derrota. No pudieron frenar la ley de restitución de derechos laborales contra toda la amenaza que hizo Rodrigo Paz, señalando que las empresas privadas iban a irse del país por esta ley, solo por defender el derecho de los trabajadores. Y ahora, con el fracaso de los 36 clavados. Uh-huh. 36 días de fracaso. Y eso, desde no se quiere ocultar, el MAS está dividido. Lo que no se quiere decir es cómo la oposición no es capaz de encontrar un norte. Su federalismo no termina siendo un norte. ¿Y quién lo dice? No un paseño, un orureño. Lo dicen dirigentes gremialistas que habían estado en los 21 días de paro en Santa Cruz. Es decir, gente que había creído en el 2019. Esa gente dice, esto no funciona. La gente que le ha metido piedras a la casa de Calvo. Esa gente la que te dice que no hay norte. Entonces, la derecha, ¿cuál es su norte? El mismo que ha tenido los últimos 16 años. Tratar de fracturar al MAS. Bueno, aquí un poco la discusión está girando en torno, pues, a la recomposición quizás del MAS, a ciertas alegaciones que se hicieron en la Cámara de Senadores por parte de Loza, por parte de otros senadores. Personalmente yo creo, y ahí yo les pregunto, que yo creo que el reacomodo de ambas cámaras no es simplemente en el movimiento socialismo, ¿no? Estamos hablando, y aquí lo hemos mencionado, de que Creemos tiene dos alas, una más cercana a UCS, del alcalde Johnny Fernández en Santa Cruz, una más cercana a Fernando Camacho, que incluso a veces la de UCS ha votado en contra de la camachista, por así decirlo. Posiblemente debido a que va a haber una carrera electoral entre ambos líderes cruceños, ambas bancadas tal vez se separen más. Comunidad Ciudadana creo que se está viendo como la bancada más unificada, a mi parecer. Hay
ahí lo pongo también a cuestión suya. Y el movimiento del socialismo, y aquí igual, ¿no? Todavía en política puede pasar mucho, puede que esto sea un calor del momento, de esto de la ley, las distintas alegaciones, pero ese creo que es significativo y creo que es importante señalarlo. El movimiento socialismo tiene más del 51% en la bancada, pero los números que se han mostrado en esa de la elección dan, le reducen, vamos a decir, su mayoría que tiene del 51%. O sea, pienso que el llamado a la unidad del movimiento socialismo no solamente es una cuestión ética, sino es una cuestión de gobernabilidad. De eso, realmente, yo pienso que sí. No se discuta a profundidad lo que está sucediendo, realmente se pone en riesgo que sea una asamblea legislativa altamente fragmentada, y les digo, en las distintas tiendas políticas, y eso tiende a ser muy difícil, por ejemplo, para aprobar distintas leyes. O sea, aquí estoy apelando un poco a su lectura política en torno a esto de la reconfiguración política que está pasando, que yo creo que es una realidad. Vamos primero contigo, Javier, por favor. Ya, hablando sobre el nivel de la reconfiguración política al interior del MAS, empezando por ahí para ir luego con las otras bancadas, yo creo que algo que tenemos que entender y es fundamental es lo siguiente. Disputas por personalidades hubo varias veces al interior del MAS, ¿no ve? Incluso en el periodo en que hubo una continuidad con Evo Morales, había unas disputas entre liderazgos regionales. Uh-huh. Por dar, digamos, algunos nombres muy antiguos que ya no son polémicos ahora, Isaac Ábalos, Félix Pasti. O sea, ese tipo de enfrentamientos siempre ha habido en el MAS. Pero lo que ha logrado el MAS es una continuidad de la convicción de la causa de un gobierno popular. Hay diversidad ideológica, pues en la consecuencia de un gobierno popular. ¿Por qué menciono eso? Porque yo creo que no hemos llegado a una ruptura ideológica y no creo que haya elementos para hablar de una ruptura ideológica. Y mientras eso no haya, estas disputas entre personalidades pueden tensionar el movimiento, pues no lo van a fracturar, como voy a enseñar a José. Ahora, dicho eso, las disputas por personalidades existen y representan un riesgo y se tiene que dialogar, siempre apelando a lo que tú mismo has señalado, Andrés. Uh-huh. Sí, la unidad no es solamente un principio ideológico vago, es una condición estratégica. Uh-huh. Los peronistas lo han entendido mejor que antes. La razón por la que el peronismo es la fuerza política hegemónica en Argentina desde hace 80 años es porque apelan al principio de unidad. Y en ese sentido yo creo que ahí deberíamos aprender algo de los compañeros argentinos. Ahora, dicho eso, yo creo que la razón por la que la bancada de Creemos se ha fracturado es que en realidad la élite cruceña está en un colapso moral, ideológico y político de dimensiones absolutas. El comité cívico había construido una hegemonía política en Santa Cruz desde hace varias décadas que le permitía un control militar sobre el departamento de Santa Cruz a través de grupos paramilitares y la cooperación local de los cuerpos de policía y militares locales. En ese sentido, la élite cruceña, aunque hubiera cambios en el gobierno, pasamos del capitalismo de Estado del MNR al neoliberalismo, luego pasamos al Estado plurinacional, en los tres casos, Santa Cruz seguía siendo un lugar aislado en el cual la élite cruceña operaba bajo sus propias normas. Una idea que me pareció muy interesante en ese sentido es decir que en Santa Cruz nunca acabó el bancerato continuó como de forma permanente de los 70s hasta ahora, ¿ya? Ahora, ese capital de 50 años, Camacho, no sé si inspirado por algunas sustancias particulares, decidió quemarlo en 3 años y medio, ¿ya? Rompió la alianza histórica, el control histórico que tenía el comité cívico sobre la alcaldía. Lo rompió, lo destruyó. El alcalde Johnny Fernández, que había sido alcalde antes y que antes no se le hubiera ocurrido desafiar al comité cívico, ahora se siente en la libertad de desafiar el paro que convoca el comité cívico. Uh-huh. Ruptura número uno. Ruptura número dos, se peleó con las cámaras empresariales y con estructuras sindicales. La CAINCO, como decía muy bien Mauricio, no quería apoyar el paro. La CAU no apoyó el paro y de hecho se desligó de las movilizaciones en cuanto se puso el bloqueo de las exportaciones. Entonces, las cámaras empresariales se han desligado. Obviamente hay empresarios individuales, obviamente. Pero, aparte de eso, se ha roto la relación, la René Moreno y la UGRAM. Eso es terrible para la élite cruceña, sobre todo porque la UGRAM es históricamente
el lugar donde surgió la izquierda en Santa Cruz. Es decir, ¿dónde la izquierda cruceña empezó a hacer, tomarse fuerza? En la Universidad Pública, en la René Moreno. ¿Cómo lograron acabar con eso? Con sangre. Cuando los paramilitares de la Unión Juvenil Cruceñista mataron a los a las juventudes de izquierda en el golpe de Banzer, fue un pacto de sangre para tratar de mantener el control de la universidad, algo que nunca pudieron hacer con la UNSA. Pero ahora han perdido de nuevo la universidad después de 50 años. Entonces, aparte, Camacho ha quemado todo. Ha quemado absolutamente todo. No les queda nada. Solamente les queda los grupos paramilitares. Y ahí viene el tema. Si yo soy un diputado de Santa Cruz, que ahora vivo en La Paz, y tengo que quedarme 3 años aquí, y mi base política se está fracturando en 7 partes, ¿a quién le hago caso? Le hago caso a Calvo, le hago caso a Camacho, le hago caso a Santi Esteban, le hago caso a Costas, le hago caso a Ortiz, le hago caso a Fernández, le hago caso a Cuellar. ¿Cuál es el líder en el cual me sujeto a? Y entonces ese caos que vemos en la bancada en Santa Cruz es todavía mucho peor. Es mucho, mucho peor. Y eso va a tener muchas consecuencias. Solo para cerrar, en el caso de la... Para lo de la comunidad ciudadana. Comunidad Ciudadana se aspiró a ser un partido de la clase media, y como toda clase media boliviana, patética y débil. Entonces, en ese sentido, yo creo que la comunidad ciudadana siempre tenía un error de apoyarse en la clase equivocada para tratar de transformar el país. Ahora, dicho eso, en tanto la clase media se mantiene con un cuerpo relativamente unificado, sobre todo la clase media tradicional, esta mantiene una unidad aparente. Pues si ponemos cualquier punto que genere división dentro de la clase media, como por ejemplo el tema de federalismo, ustedes creen que las clases medias tradicionales de La Paz no son centralistas, o como por ejemplo temas reproductivos, o sea, no sé cuál sería la posición de la comunidad ciudadana sobre el aborto, por ejemplo, ¿no ves? Cualquiera de esas cosas dinamita esa bancada en 4 pedazos. Enseguida también meteremos en la discusión a comunidad ciudadana, pues después de este primer corte. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bien, estábamos discutiendo de que por un lado el movimiento socialismo mostró una disputa o una discusión acalorada en todo esto, la aprobación de la ley, que hubo votos, vamos a decir, no homogéneos, por lo menos en este caso. Al mismo tiempo se señalaba de que creemos también está, por lo menos, dividido, separado en lo que es su bancada hace ya varios meses. Y bueno, Javier nos mencionaba de que por lo menos en su base social, empresarial y de organizaciones también está bastante detonado, desarticulado. Y que bueno, a lo que hemos visto estas semanas, por lo menos comunidad ciudadana no mostró grandes divisiones. Pero aquí también yo voy a meterle un poquito más de que Comunidad Ciudadana ha perdido cualquier iniciativa ya hace mucho tiempo de presentar leyes o, bueno, o de liderar en realidad la oposición, que le correspondería por ser la mayor bancada de oposición. Pero por lo menos en esa circunstancia del paro de Santa Cruz hemos visto que nuevamente ha adoptado esta posición de seguir y darle esquina a Creemos y a Fernando Camacho en saltar por la ley cuando, bueno, el paro ya se estaba prácticamente agotando, ¿no? Entonces, bueno, ahí para dar un elemento más en la discusión de lo que está pasando a las fuerzas partidarias ahora de que revive nuestra Asamblea Legislativa. Vamos contigo, Alem. Revive, no. Que se arme una fiesta no significa que la discoteca va a funcionar, ¿verdad? En este caso, tanto el Senado como la Asamblea Plurinacional no tienen la capacidad, no están viendo la articulación y la importancia del escenario político que tienen ellos con la realidad nacional. Comunidad Ciudadana, ya lo dije, no sé si seguirán todavía con las comisiones de autonomías y pueblos indígenas. ¿Han hecho algo? ¿Se los han notado? ¿Se han hecho visibles en este escenario? Pese a que este partido quería apropiarse de estas dos comisiones en función a querer debilitar al movimiento al socialismo. ¿Lo han logrado? ¿El movimiento al socialismo en discurso en estos dos escenarios es más débil? Por supuesto que no. ¿Incapacidad técnica? Por supuesto que sí. ¿Lógica del mismo Carlos de Mesa? Por supuesto. Ahora,
En tanto no haya partidos articulados con principios, estructura, con propuesta y militancia orgánica, obviamente vamos a tener siempre estados débiles y prebendales. Eso es más que evidente. O sea, el Senado, el mismo un diputado de Creemos decía, nosotros hemos peleado para que se cambie el presidente de la Cámara de Diputados y en senadores se ha pactado para que el señor Andrónico sea de nuevo reelecto. Y nos llaman traidores. En ese discurso los llamaba traidores a los senadores de las mismas bancadas de oposición. En función a eso, como no hay partido, obviamente van a seguir dando vueltas sobre el qué hacemos, y esperar a que la sociedad civil se enfrente de vecino a vecino para intentar hacer algo. Y eso no es tener una estructura partidaria, y esto va aplicado a los tres partidos. Incapacidad política institucional partidaria, de lejos que sea. Compañero José decía que el movimiento al socialismo siempre está en un debate amplio y que nunca hemos sido capaces de votar a la gente. ¿Qué pasó con los librepensantes, señor Álvaro García Linera? ¿Porque pensaban diferente, qué se les hizo? ¿Qué pasó con el señor Filemón Escobar en la primera gestión? ¿No se lo acusó de ser un infiltrado de la CIA y se lo expulsó? ¿Qué pasó con el señor Lino Vilca? Entre los que recuerdo ahora, ¿no fueron expulsados del movimiento al socialismo? Por supuesto que sí. Entonces, dejemos de romantizar la idealización del movimiento al socialismo, que es uno de los partidos movimentistas. Y al igual que el MNR, al igual que el MIR, son movimentistas a intereses personales y a intereses de un caudillo. Por último, para que exista un movimiento al socialismo, hubo varios experimentales. Hubo un MRTA, donde estaba Filemón Escobar, Fernando Untoja, entre los más importantes, y el señor Cárdenas, como un buen traidor, se fue al MNR, la UCS estaba con DEPA, estaba el MIP, y entre todos esos borradores se constituyó un partido Movimiento al Socialismo, que fue la síntesis de todos estos debates, ¿verdad? La oposición, Creemos, y Comunidad Ciudadana, al no ser partidos y no tener nada claro ni propuestas mínimas, son experimentales, que aperturan el debate a un nuevo partido que realmente administre el Estado con posiciones más claras y a largo plazo. Vamos, José. Bueno, en primera aclaración, por si no recordamos ese debate que hubo el 2006, fue el señor Filemón Escobar el que dijo: mi mayor error fue haber confiado en Evo, y él se salió del partido. Punto número uno. Punto número dos, a lo que he señalado, no ha habido peleas internas, sino que eso nunca ha fracturado el MAS. Fijémonos qué ha pasado con los partidos. Y ahí sí yo discrepo abiertamente con Alem. Se los expulsaba primero. Pues. No se los expulsó. Se los votaba y no se les tomaba. ¿A Filemón no se lo expulsó? Los librepensantes. Los librepensantes. El ejemplo más claro, la que presidió la Asamblea Constituyente, Rebeca Delgado, ella se salió del movimiento al socialismo. Y podemos revisar si se quiere. ¿Qué dijo el señor Álvaro García Linera? Que no vamos a permitir librepensantes en el partido. ¿Eso no es una forma de expulsar? No. ¿No? Entonces tú te callas. Si no haces lo que yo digo. ¿Cuándo se ha quitado un Pero curul? Por favor. ¿Cuándo se ha quitado un curul como se lo ha hecho con el MNR? Se lo ha hecho en ADN. Te recuerdo que por cada pelea particular que ha habido en el MNR se han formado partidos políticos por eso. Pelea, Siles. Y eso ha sido el partido. Súper. Si algún partido super convencional con militancia ha existido en Bolivia, ha sido el MNR. Listo. Es el partido convencional de modelo de Estado. Gran como lo podemos encontrar en el caso argentino, en el caso español, en el caso mexicano, casi como el modelo demócrata. Si algún partido ha representado la institucionalidad convencional en Bolivia, ha sido el MNR. Y fijémonos qué ha pasado con los partidos convencionales, con militancia y estructura convencional. ¿Cómo se los sacó a los liberales del poder? Golpe de Estado. ¿Cómo se sacó a los republicanos del poder? Golpe de Estado. Republicanos genuinos, republicanos socialistas. Podemos seguir con esa lista hasta el 80. ¿Eso fue bueno o malo? Por supuesto que fue negativo. Porque si la única forma de hablar de política es tirando golpes de Estado, yo no creo que eso sea una... Para eso construyamos milicias armadas en todo el país. Digo, si tu única forma de ser militancia es meter golpes de Estado para pelear con el oficialismo, es que no tienes proyecto de país. Y eso ha sido el fracaso histórico de los partidos políticos en Bolivia. El movimiento hacia el socialismo, con todas las discrepancias y con todos los problemas que pueda tener, no necesitan estar metiendo bala a su oposición para que no exista. Puede dialogar, puede hablar. Esa es la diferencia, porque es una militancia y es una forma de hacer la política que viene desde las estructuras sindicales. ¿Cuál es la raíz? Queremos hablar directamente del movimiento al socialismo. Veamos la Federación de Mineros. En la Federación de Mineros se podía tener peleas, conflictos, tenías presencia de diferentes grupos ideológicos.
la COP, la CESUD se ve, pero ninguno se resolvía metiendo tiros. Cosa que la política convencional en este país siempre ha aplicado. La pelea entre el ADN y el MNR se resolvió a tiros. ¿Qué año? El año 74, con el intento de golpe. Ese es el problema. Sus ejemplos negativos siempre van más allá de los 80. No hay nada contemporáneo. El otro ejemplo podemos poner cuando se pactó entre los diferentes partidos para hacer gobierno, porque ninguno con propuesta de país era capaz. ¿Fue a bala? No, el 2003, claro que fue a bala. Bueno, el 2003, pero no la pelea entre ellos. Podemos señalar. Claro, la diferencia es que ya no tenían que meter bala entre ellos, metían bala a la gente. Caso Amayapampa, 1997. ¿Quién fue el que se hizo cargo? ADN, MNR, NFR y UCS. Los cuatro estuvieron vinculados a la masacre de 20 mineros. Eso es la política convencional de los partidos. ¿Quién tiene el control de las armas? Así de sencillo. Queremos ver la política sana de estos partidos. ¿Acaso no apoyaron todos en un inicio del 2003, cuando empezó la carnicería? En el Alto Ayun costó 100 muertos, la guerra del agua. 68. 80. Se puede revisar el juicio que ha hecho Thomas Becker. Ya, pero no 100. Y, no, 80. Se habla de 80 y más de 150 heridos de bala. Entonces, si hay ese tipo de política estamos hablando, pues es una política que yo creo que en Bolivia no es sana. Con el MAS necesitamos tener 200 muertos para empezar a discutir si la oposición tiene derecho a voz o no en este país. 100 sí, porque sí, el MAS tiene 100 muertos. El MAS no tiene 100 muertos. Tiene 100 muertos. Quisiera preguntar, ¿dónde el Estado con el gobierno del MAS ha generado una masacre? Mauricio, vos tienes los datos, por favor. Quisiera una masacre, una masacre como lo que ha sido el Alto, una masacre como Mayapampa. No fue solo una, son más estratégicos. Meten en la Asunta, después ponen en Panduro, después meten bala, bueno. ¿Cuándo eso se denominó masacre? Quisiera preguntar. Por eso, no fue masacre, no fue una sola. No. Hay muchas muertes. No fue una sola. Una represión policial, una represión militar. Asesina. Haber muertos, no importa. Ha habido, he dicho que no ha sido un masacre. ¿Cuál es la diferencia? En el uno tú tienes un aparato represivo que ha hecho daño a la sociedad civil y que hay que ver esos problemas. Nadie va a decir que lo que has hecho en Panduro está bien. Creo que lo de Panduro no está bien. Lo de la Asunta tampoco está bien. Pero una cosa es eso y otra cosa es una intención de agarrar, sacar militares y meter bala a las casas de las personas. Eso no lo ha hecho el movimiento socialismo. Quisiera que me mostraran un caso en el cual el ejército entró a casas y empezó a meter bala por llenar combustibles. En el que a una huelga de mineros mató a 20 personas en sus centros de trabajo. Muéstreme un caso en el MAS. Quisiera que me lo mostraran. ¿Ha habido represión? Ha habido represión. ¿Ha habido cosas que se tienen que aclarar? Por supuesto que sí, pero esas intenciones es del MAS. Solo para entender. Antes necesitamos ir un breve corte que ya nos están pidiendo y ahorita regresamos, por favor. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bueno, regresamos. Ahora sí, Mauricio, y también te exhorto a que comentes un poco también los tres partidos. Sí, adelante. Voy a hablar de los tres. Uh-huh. La verdad, no hubo masacres, hubo asesinatos desde las fuerzas del Estado del MAS en La Asunta, en Palmasola, en Panduro, en Caranavi, y a Jonathan Quispe también lo mató el Estado masista. Pero no fue una masacre, está bien. Fueron varios asesinatos dispersos. Me parece bien divertido. Angélica Ponce y a Cuellar los acaban de votar del MAS. Y yo leí cómo lo votaron a Cuellar del MAS por ir en contra de Evo Morales. Gramsci estaba en desacuerdo con que los partidos políticos se basen en una... tengan como finalidad obediencia a un jefe. Eso lo calificaba como fascismo, justamente. Y eso es lo que ha pasado en el MAS. Insisto, Rebeca Delgado se le prohibió hablar prácticamente. ¿Por qué? Por ir en contra de Evo. Angélica Ponce lo mismo, Cuellar lo mismo. Entonces tampoco nos hagamos a los que no, en el MAS nunca, somos muy democráticos, porque no es cierto. Hay que recordar, y aquí voy a enganchar con la oposición, hay que recordar que el peronismo fue de la Rúa, de derecha. Peronismo fue Menem, de derecha. Peronismo fue Cristina, de izquierda. Entonces, ojo que el peronismo... Por mí, perfecto que el MAS vea al peronismo como ejemplo. Por mí, maravilloso. Pero hay una reconfiguración del tablero político. ¿Y qué quiere decir esto? Que en este momento, es ahora, se tiene todo el 2023, para formar partido, para crear partido.
para que deje de ser juntucha, para que deje de ser club de amigos de Carlos Mesa, club de amigos de Camacho, club de amigos de quien quiera. Es hora de formar partido. Para eso se necesita una ideología. Es cierto lo que dicen los... Y yo creo que Comunidad Ciudadana necesita una ideología. Presenta algo interesante. Unión. Justamente Miguel Roca, que le dio un palo enorme a Camacho, como para no... decía que todas las votaciones de diputados y senadores importantes fueron siempre en línea, en Comunidad Ciudadana. Muestran unión, pero no sé si es suficiente. Comunidad Ciudadana tiene que mostrar algo más que solo unión. Tiene que demostrar propuesta, que es lo que dice Alem, totalmente cierto. No pueden crear agenda política. Comunidad Ciudadana no puede crear agenda política y tiene que empezar a crear agenda política. Solo para terminar, el MAS es totalmente cierto. No tiene un conflicto ideológico, es decir, se pelean por pegas. Todos los beneficios que le dan a los mineros, no importa. Todos están de acuerdo en que se les dé beneficios a los mineros en contra del medio ambiente. Mueren palliris mientras dan beneficios a los mineros. Eso no es un conflicto para el MAS, no importa. La informalidad, no importa. Lo que importa son las pegas. Y justamente lo que no tiene que caer la Comunidad Ciudadana, ni queremos ningún partido que quiera ser partido de verdad, es justamente en esa prostitución del partido político, de volverse solamente por pegas. Todos estamos de acuerdo con que se les dé a los auríferos un montón de beneficios, total, solamente contaminan el ambiente, no importa. Pero el problema es cuando ya son pegas. Ahí es cuando el MAS está en conflicto. Y Comunidad Ciudadana, ni ningún partido tiene que caer en eso. Bueno, en honor a la verdad histórica, hubo una masacre en medio de los 14 años iniciales del movimiento socialismo, pero no fue a cargo del gobierno central, fue en Pando en el 2008, a cargo de paramilitares, ¿no?, que dispararon en contra de una población que estaba escapando, nadando en el río, y ajá, presumiblemente Leopoldo Fernández, bueno, que esa fue una que murieron 11 personas también, 17 personas. Muchas gracias. Vamos con nuestro cronómetro de un minuto para unas últimas participaciones. Estamos dejando un tema ahí esperando. Sé que es el tema de las sequías, que también es urgente. Hoy día han salido una serie de políticas desde el Estado para intentar mitigar los efectos. Pero bueno, habrá que analizar y también señalar y visibilizar, porque realmente la gente del campo la está pasando bastante mal. Entonces, bueno, estaremos hablando de eso ya mañana, un poco dejando equilibrando las temáticas sociales y políticas. Vamos contigo, Alem, un minuto bajo cronómetro. Ya, a mí me encanta que el movimiento del socialismo siempre esté en contra de las clases medias. Los odian fantásticamente, yo no sé por qué. Pese a que dicen que busquemos la armonía, busquemos la paz con la Pachamama y demás cosas, siempre están odiando a las clases medias. ¿Eso no genera más conflictos políticos que en vez de generar propuestas? Lo siguiente, no vivimos en un estado de dictadura, pero el gobierno del movimiento al socialismo tiene presos sindicales, persecuciones sindicales. ¿Eso qué es? ¿Y eso qué es? Si bien el ejército no sale a la cabeza del movimiento al socialismo o no da la autorización para generar matanzas, la policía de manera constante no tiene muertos. ¿La ineficiencia administrativa del Estado no genera más mujeres muertas en Bolivia? ¿Y eso qué es? Aplaudamos entonces que no haya matanzas y aplaudamos que más mujeres mueren sin derecho a la justicia que deberían tener todos los días. ¿Sale? Ahí nos sobraba unos cuantos segundos. Seguro que estamos con un minuto ahí para ajustar ahí el cronómetro. Vamos contigo, Javier, tu minuto. Ya. Lo fundamental que nos deja la lección del paro es la fractura de la élite cruceña. Y eso reconfigura el campo político en Santa Cruz y va a tener algunos efectos en el campo político nacional, pero con menor intensidad. Ahora, dicho eso, algo que quiero retomar de Mauricio que creo es muy importante. El separatismo cruceño es una ideología de odio, pero es una ideología. El proceso de cambio es una ideología. Es una ideología. Son elementos que estructuran, que generan propuestas y políticas de Estado para desarrollar. Defender los privilegios de la clase media, que es lo que hace Comunidad Ciudadana y todos los partidos que antes están vinculados ahí, no es una ideología, es solamente interés de clase. Para hacer un salto a la ideología tendrían que creer en algo. Y la clase media boliviana no cree en nada. Defender a sociales no es de No tenemos tiempo, Alem, perdón. Vamos a seguir con esta discusión después. Quedaba bastante tiempo. Vamos brevemente, dale, Mauricio. Sí, bueno,
Cuidado, se enoje del Castillo, Quintana, de... Pero es que Adriana Salvatierra, absolutamente toda la cúpula de poder del movimiento del socialismo, fuera de Choquehuanca y tal vez de Evo Morales, toditos son de clase media. Cuidado, se enojen, ¿eh? Pero así, toditos. Carlos Romero, que tanto palo da, que es proletario ahora. No, pues hay que ser serios. Me quedo un poco con lo que dije antes. Es hora de formar partido. Es hora de formar partido a partir de unión, a partir de no odio, a partir de no decirle croata a un boliviano, a partir de no decirle indio a un boliviano. Bueno, indio es que indio despectivamente, como si fuera algo peyorativo, a un boliviano. Hay que dejar esas ideologías del odio, justamente tanto de un lado como del otro, porque hay que ser honestos, se alimentan del odio. Hoy día estamos sucintos, al parecer, siempre que se quieren yo pasar siempre un poquito. Y bueno, para concluir, José, por favor. Sí, punto número uno. Uh-huh. Mayor Estado es mayor capacidad represiva. Si no, preguntemos los 30.000 muertos en Argentina. Eso es institucionalidad, eso es control absoluto del Estado. ¿Queremos Estado? Veamos los 6 millones de muertos en Alemania nazi. Veamos los 350.000 muertos por la dictadura franquista. Eso es institucionalidad. Eso es ejército que no tiene fisuras. Policía completamente eficiente. Órgano judicial pulcro. Eso es institucionalidad. El movimiento socialismo no va a jugar esa institucionalidad. No es masacrador de este pueblo, como lo ha hecho todos los gobiernos que lo preceden y la dictadura en la cual toda la oposición ha estado metida. Punto número dos. El MAS, como partido, no se sujeta a que uno le venda el partido al otro como lo hizo el MNR, cuando Víctor Paz le vendió el partido a Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Cómo tiene sentido? Eso lo ha dicho Balcázar, para empezar. Y segundo, punto número dos, el MAS existe por una democracia sindical. El momento que el MAS empieza a fracturar su democracia sindical, va a tener muchos problemas. Pero eso no le ha pasado al MAS. El MAS son los sindicatos vuelto poder. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos los irreverentes y muchas gracias a todos los que nos han seguido. Estaremos siguiendo lo que pasa con el campo político boliviano en estas nuevas etapas, en estos nuevos momentos, y también estaremos hablando de otros temas de la coyuntura nacional, pues que ya también están presentes. Muy buenas noches, hasta mañana. Vayan aquí, ya se rayan, gana, ya se...